Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a las 8 y 26 minutos, estamos en la Plaza de Andalucía, estamos en una tierra bañada por el Genil, con 11.000 habitantes, más o menos, Illora, en los montes occidentales de Granada. 11.000 habitantes que se dedican a la ganadería, a la agricultura, a la fabricación artesanal, manual de alfombras y algo verdaderamente exótico, la elaboración de falsas ágatas que extraen y, bueno, ponen a punto cada vez con mayor afición la gente más joven también de Illora. Illora en Granada, en la sierra de Parapanda, que es un nombre que a mí me suena precioso, Parapanda. En relación con este nombre hay quienes dicen que se debe a Pandora, la de la famosa caja, aunque otras opiniones señalan que es una forma simplificada de responder a quienes, mirando aquellas tierras, decían, pues son pobreticas. Entonces las gentes del lugar, los ilerquenses, decían y dicen, Parapanda. Así que nos basta. Aquí están con su mejor sonrisa, se han puesto guapos por fuera y por dentro y van a ser los protagonistas de nuestro Tal Como Somos de esta noche. Bienvenidos. Yo, de entrada, me voy a sentar aquí para asistir al comienzo musical de nuestro programa, a cargo del grupo folclórico de Alomartes. Está compuesto por 12 personas, su directora es Eugenia Calvo, con la que después hablaremos. Va a cantar también la jefa y va a cantar María Ángeles Ramos, como va a cantar María Pilar Osáez y también Manolo Palma. Lo que nos brindan en primer lugar es cortijeras de Parapanda. Así suenan. ¡Adelante!
Sentados, sentaros aquí. Sentaros. Que estáis en vuestro programa, en vuestra plaza y en vuestra alfombra. Y en vuestras cortijeras de Parapanda. A lo martes, por cierto, es uno de los núcleos de población de Illora. Antes de nada, me voy a aprovechar que tengo aquí una maravilla, una auténtica reliquia. Me apoyo. Apoyan el quicio de la Mancebía. Bueno, y les presento a los apoderados, que no son otros a mi derecha que don Antonio Cava Morón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fuerte que se te oiga. Buenas noches. Don José Calvo Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Más cerquita del micrófono. Aplausos para ellos, les animamos. Y ahora, atención, a mi izquierda, Juan Peña Ajea. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, Gilberto García Aguilera. Buenas noches. Primera pregunta, 40.000 pesetas después del aplauso rápido. 40.000 pesetas. Sabido es que la iglesia parroquial de Illora es la iglesia de la Encarnación, construida por el famoso artista Diego de Siloé. Sabido es también que la iglesia tiene una torre con campanas. Falta por saber si ustedes saben con cuántos escalones que hay que enfrentarse hasta llegar a lo alto y poder tocarlas. ¿Lo saben los apoderados de la derecha? Sí, creo que son 252. No, señor. ¿Lo saben los de la izquierda? 103. 104, vale la respuesta. Vale. Bien. 40.000 pesetas que sumadas a las restantes, pues después servirán para una fiesta, para cualquier cosa, para lo que el pueblo de Illora decida. Buenas noches, querida Antonia. Buenas noches. Doña Antonia Ruiz es la jefa, decimos. Bueno, la monitora. La monitora. ¿Se ha conseguido recuperar la tradición artesanal en cuanto a este mundo de las alfombras se refiere ahí en Illora? Sí, la tradición ha pasado digamos, de madre a hija. A mí me enseñó mi hermana, a mi hermana, una prima mayor y... Este telar monumental que vemos aquí, y que, en fin, yo he comentado antes que es todo una reliquia, realmente parece algo muy viejo, bueno, muy valioso. Bueno, es viejo. Sí. Lo hemos rescatado ya en muy malas condiciones y ya está restaurado. Como ya se ve, está restaurado, tiene sus partes nuevas. ¿Cuáles son las características de las alfombras que hacen allí en Illora? Bueno, las características siempre ha sido el nudo español. Uh-huh. El nudo que se ha trabajado siempre. Ahora, pues, se está haciendo una nueva técnica, que es el nudo turco. Porque, claro, ahí hay que estar al tanto, hay que estar al día. Hay que estar al día. Se va a otros sitios, se buscan nuevas técnicas. Nuevas técnicas. Bueno, el nudo turco es tan antiguo como el español. Lo que pasa es que el nudo turco es más comercial. Por cierto, hablando de eso, ¿dónde y cómo se comercializan las alfombras que hacen ustedes allí? Bueno, ha habido una escuela-taller de un año de duración y ahora pues se está buscando comercio para montar una cooperativa con 20 jóvenes que han aprendido. Claro, que la gente se entere de lo que hacen allí en Illora y esto pues... Además, yo no sé, ¿es muy costoso o hay que pagar mucho para llevarse esta alfombra a la casa? Sí, sí es costosa porque la mano de obra es cara y el material es también caro. Ya, ya. Bueno, imagino que usted ha enseñado ya a mucha gente en el pueblo y... Sí, a 20 jóvenes. 20 jóvenes. Y los que están por venir, claro. Están por venir, sí. Muy bien, gracias, Antonia Ruiz. Yo dejo que vaya dirigiendo, que vaya supervisando la tarea que están haciendo María José Tejero y Puri Montero González, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vuélvase si quiere, mientras nosotros lo aplaudimos. Gracias, a los suyos. ¡Gerardo! Buenas noches. Gerardo Parra Rodríguez. Rodríguez. De Sevilla. De Sevilla. A las 8:35. Eso es. Dispuesto a llevarse 40.000 pesetas, ¿verdad, Gerardo? Hombre, si me hace una preguntita que sea facilita, pues tal vez. Bueno, yo creo que es más fácil imposible. Vamos a ver. No sabemos si fue a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Pero lo cierto es que la arena de la Plaza de Toros de Linares se cubrió de sangre de uno de los toreros más famosos de todos los tiempos. Una tarde del año 47. ¿A qué torero me refiero? A Manuel Rodríguez Manolete. Ya está. 40.000. Gracias. Sí, dígame. A usted, la gracia a usted, hombre. 40.000 pesetas. Ya, pues mira qué bien. Pero si bueno. No puede ser. Lo han visto mis propios ojos y no lo puedo creer. Saludos, gracias. Felicidades. Gracias. En estas Navidades y siempre. Adiós, don Gerardo. Y ustedes acuérdense la postal al apartado 68 de Camas, Sevilla. Don Juan Cocabaena, buenas noches. Buenas noches. Me han dicho que usted lo sabe todo en cuanto a las tradiciones de los novios de Illora, ¿eh?
¿Eh? No, tanto no, todo no. Sé la tradición principal que hay allí en Illora, que es de tirar la teja. Por cierto, cuando ahora decimos tantas veces lo de tirarle los tejos a ella o a él, pues hay que reconocer que está ahí justamente el origen. Sí. ¿En qué consiste justamente, exactamente, la tradición de tirar la teja, Juan? Bueno, tirar la teja es cuando ya el muchacho, que tiene medio novia, pero por la calle, y eso, el día se decide y habla con los padres y dice que va a entrar a la casa y va en plan serio. Sí. Entonces, pues cuando lleva 8 o 10 días con los, allí hablándole en la casa de los suegros, pues los amigos se le unen, pintan una teja normalmente y van a tirarle la teja. Normalmente ¿pero qué no se tira? ¿Qué pintan en la teja? Pues un corazón, normalmente, me parece que traigo por ahí una. Sí. Tiene un corazón, sí, con una flecha. Ya lo hemos visto antes, sí. Y bueno, y tú sabes, nada más recuerda a tu amigo de la pandilla, en fin, nada más que eso. O sea, la teja se la hacen al novio. Al novio. La teja se le hace realmente a la novia, ya, porque al final es el primer, la primera cosa que tiene la novia para llevar a la jugar. Ya la tenemos preparada. Bueno, ya está preparada. ¿Qué hacemos con la teja? Bueno, pues llegamos allí y decidimos que venimos a tirarle la teja. Y entonces nos abre la puerta o nos dice que no. Y la tiramos a los pies. Si dice que no, la tiramos a los pies. O sea que de la rabieta. De todas formas, la teja la tiramos. Bueno, si nos dice que sí, pues entramos allí. Normalmente se coge la teja. Se dice, ¿la vas a pagar o no la vas a pagar? Si la paga, pues entonces la teja va a ser para ellos. Que no la paga, se rompe. Yeah. Si la pagan, pues normalmente por la parte donde hay más, la teja más ancha, bebe el novio. Sí. Por la parte de la otra bebe la novia y me echa champán. ¿Y el suegro, por dónde bebe? El suegro está mirando nada más, de mirón. El suegro de mirón nada más. Yeah, yeah. Y luego después, una vez que ya se han bebido los dos y eso, la teja la guarda la novia. Como recuerdo. Y claro, como recuerdo, y ya te he dicho, era lo primero de la jugada. Y si se rompe la teja, ya no hay boda. Ahí no, ya. La teja significa mala suerte si se rompe, ¿no? Porque la teja es el principio de una casa que se va a montar. Ya, claro. Y el vino o el champán es la alegría de, de esa casa. Qué bonitas cosas están ahí durmiendo en el corazón, en los rinconcicos de nuestra Andalucía. Una costumbre encantadora. Por cierto, yo querría ver, ¿hay alguna teja por ahí? ¿Eh? Sí, allí yo hay querría una, pero que nosotros, a mí me ha regañado la gente, pero me ha dicho que te la tiramos los teos. ¿Cómo? Te tiramos los tejos de Andrés Caparrós. Pero esto, aquí necesitamos equipo, es muy bonita. Sí, muchas por gracias. Detrás, Canal Sur, pero bien. hace falta una novia, yo no sé. Bueno, sí. Aquí está. Pero perdón. ¿La pagan la teja o no la pagan? ¿Cuánto hay que pagar? A ver, ¿cuánto hay que pagar? Invitarnos a todos los que estamos aquí. Eso está hecho. Vale, bueno, venga, eso como sí, pagan la teja. Vamos a echar champán, vamos a ver. Ella, poneros ahí, que seáis buenos bebedores, ¿eh? Novia, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, muy bien. Laura, o sea, vale. ¿Quién bebe? Ahí los dos, a la vez. Eso es alegría, hasta que no bebáis los dos. Venga, vamos a ver. Alegría. La teja para ti. Me ha gustado. Luego, si hay tiempo, repetimos, Laura. Sí, de momento lo dejamos ahí, es un detalle simpático. Y vamos a continuar con otra pregunta, otras 40.000 pesetas. Vamos con los apoderados. En 1486 entraron en Illora las tropas cristianas, nombrando primero alcaide al famoso Gonzalo Fernández de Córdoba. Pero a los sucesores del gran capitán le sustituyeron los duques de Sesa, uno de los cuales fue precisamente el último alcaide que tuvo Illora. ¿Quién? Vamos a ver, ¿quién lo sabe? ¿Lo saben los apoderados de la derecha? ¿Lo saben los de la izquierda? Fue un capitán, el capitán Fernando González de Córdoba. No, la respuesta no es esa. Si no lo saben los apoderados, ¿alguien del público lo puede decir rápido? No, no es esta la respuesta, lo siento, no lo saben, no lo saben. 40.000 que no se llevan, me las guardo en este bolsillo. El capitán Navas de Puebla, que fue alcaide durante 15 años. Don José. Buenas noches, don José. Hola, muy buenas. ¿Cómo está usted? Más bien que tú. Más bien que tú. Un día importantísimo este, ¿eh? Illora, protagonista. Hombre. Toda Andalucía. Me han dicho que en el pueblo usted lo quieren. ¿Lo quieren a usted en el pueblo? Regular. ¿Ah, sí? Regular. No me diga. Hombre, muchas veces le hacen una cara por delante y luego otra por atrás. ¿Sí? Pero, ¿qué tiro? Bueno, usted hace muchas cosas. Bueno, por ejemplo, hace figuras con piñas. Con piñas, ahí está. Hace figuras ahí, son cigüeñas las que veo ahí. Cigüeñas, ¿eh? ¿Pasan? ¿Hay muchas cigüeñas ahí en Illora? No, allí no. Allí no hay cigüeñas. No, pero... Ya. ¿Y por qué le dio por las cigüeñas? Podía haber... Ah, hombre, porque yo me crié en el campo. Y pues, ahora voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, y ya está. ¿Y las hace, pues, para matar el tiempo? Para matar el tiempo. ¿Un regalito de vez en cuando? No, 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 no. Bueno, sí, regalar a uno y a otro. Porque eso nos deja para tres cosas. Oiga, cuénteme alguna historia de Illora. Porque... Me han dicho que usted sabe mucho de eso.
Hombre, ¿qué es lo que quiere usted que le cuente? Es una cosilla, un cotilleo de ello, una historia, una... No sé, yo de esas cosas que estoy pegado, pero yo le puedo decir otras cosillas de que yo sé. De... A ver, cuénteme, ¿usted qué sabe? Vamos a ver. Usted, véndame su pueblo, ¿eh? A ver. Dice usted conmigo, dice hermosísimo licor. Y yo de la zaparrilla, siempre que lo escucho contigo, más de echar la zancadilla. ¿No le parece bastante? Eso es un... ¿Y Murgas? ¿Murgas, sabes? Sí, hombre, he traído muchas coplas, pero yo no tengo la cabeza para tanto, hombre. Sí, pero una copla de las que ha traído sí me podía dejar, don José. Hombre, yo le puedo decir... A ver. Pues, una niña cortijera que a su pueblo va un día, que le cortaran el pelo porque el suyo no sabía. Al poco tiempo resulta preguntando a un policía que le buscaran su novia, que él ya no la conocía. Esas son las coplas... El de... New Look, lo que se llama el New Look. Eso. Otra vez, otra, sí. Pues decía... Dice, doña Trini, ¿por qué lloraste tanto? Dice, porque tengo la pava en el corral. Y los huevos los tengo en el relente, la vecina de enfrente me los quería quitar. Mira la vecina. Mira la vecina. Está bien, ¿no? Era que yo le cantaba. Que yo lloré al frente de la otra. Y chascarrillos, me han dicho que usted sabe chascarrillos. Hombre, muchos. Sí, sé algunos. Otro día me los va a contar, ¿eh? Sí, no, también ahora le puedo contar algunos. Cuénteme uno corriendo, venga. Pues, yo he visto un perro correr. Una torre anda la gata, y en los profundos del mar, un viejo asando batatas en medio que recuerda. Vamos a ver. Ahora. Se ha quedado usted. Yo creo que un viejo... ¡Ay! La querida, la maravillosa gente de Illo, la de Andalucía, tal como es, tal como somos. ¡Buenas noches! Buenas noches. Usted es Paqui, ¿verdad? Soy, sí. Paqui Díaz Pérez. Eso es. De Málaga. Málaga. 40.000 pesetas, Paqui, ¿a por ellas? Vamos a ver. Venga. Con el boom del turismo surgió también la manía de poner nombre a cualquier trozo de costa que se despistara. Así nacieron nombres como la Costa del Sol, la Costa del Azahar, la Costa Blanca. ¿A qué trozo del litoral andaluz nos referimos cuando hablamos de la Costa de la Luz? Almería. A Huelva. ¡A Huelva! ¡Huelva y Cádiz! Entre la frontera con Portugal y la punta de Tarifa. Le guardo las 40.000. Felicidades, Paqui. Gracias. Bueno. ¿Y usted qué tal, doña María Baena Ruiz? Sí, me han dicho que también cocina. Oh, ¿cómo cocina? Sí, una cosa. Eso que hay ahí que hemos visto o que vamos a ver en cuestión de nada es qué. La gacha de mosca. Eso es una gacha. Y parece un pastel. Un pastel parece. Es que está adornadillo. Es dulcecito, es rico. Del gusto del mosto. Bueno, pues yo quiero que usted lo cuente ya, sin más ni más, la receta, cómo se hace la gacha de mosto. Pues ahora mismo, mire usted, eso en el mes de octubre se quita la uva. Uh-huh. Y se coge el mosto y se guarda para este tiempo, porque si no, no es nada más ese tiempo el suyo de hacerla. Ya. Y se le echan almendras, uh-huh, y nueces, se le echa por dentro y luego se adornan por encima, uh-huh, una poquita harina y se hace blandicas, pero yo la he hecho más duritas, porque no me decía que cayeran en el autocar, porque si no se rebalaban del plato, claro, y iban al suelo. Claro. Pero normalmente se hacen más un poquito más blandicas, ¿eh? Más blandicas, ¿verdad que sí? Un poquito más blandicas, es que las he hecho duras por eso. ¿Y son para Navidad? ¿Son para estas fechas? No, para todos tiempos, Si no, nada más que en el mes de octubre. Ya. Y yo imagino que eso le viene bien al novio y a la novia y al suegro una vez que han arreglado lo de la teja, ¿no? A ver, lo comen todo, ellos lo beben. Además de esa receta que usted nos ha dado, ¿conoce otras muchas? ¿Usted se dedica justamente a eso? Usted, yo hago de todo lo que se encanta. ¿Es muy rica la cocina tradicional? ¿Los platos que podemos encontrar genuinamente de su pueblo son muchos? Sí, todo lo que quiera uno, guisaditas, hasta ahora. Pero sobre todo esa gacha de mosto, que es un poco la bandera gastronómica, la bandera culinaria de Illora. Un plato típico. Doña María Baena, típica y entrañable amiga nuestra. Ole, gracias. Gracias por venir. 8:45. Sitúese, atención apoderados, atención, ¿qué pasa con los apoderados de la derecha? Que no hacen más que... ¿Cuántos platos de almendra lleva ya? Claro, así como va a contestar, no podrá contestar. Bueno, sitúese vestido con chilaba y cuatro platos dice que lleva. Con chilaba y turbante y hágase atención, hágase el cuerpo que es usted un moro del siglo XVI, de paseo por Illora. Usted está... Deje las almendras. Usted está admirado de tanta torre y tanta defensa y habla de el ojo derecho de Granada. ¿A qué se refiere?
Parece bueno, ser... Se refiere a que los árabes lo nombraron por la situación estratégica que tenía Iora durante el asedio de Granada. Ha tardado, pero... de todos modos, atención, no, falta. Es que la respuesta exactamente no es esa. La respuesta es... La fortaleza del castillo de Illora. La fortaleza del castillo de Illora. Eso es lo que hay que decir. Claro. Ahí está. 40.000 pesetas. Don José. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don José Ávila Díaz, de, ¿es usted ingeniero? ¿Es usted...? ¿Cuál es su...? No, perito. Perito. Hemos hablado antes de esas piedras semipreciosas que son las falsas ágatas. Exactamente. Que las hay muchas minas. Sí, hay unas formaciones tremendas en el municipio de Illora y de Montefrío. ¿Y hace mucho tiempo que se explotan estas minas? Inadecuadamente desde hace 25 años. Próximamente pues se va a realizar una transformación razonable ya del tema. ¿Cómo es la falsa ágata? La falsa ágata es muy vistosa, es como el onis, como el ágata real, simplemente que la formación no ha llegado todavía a tener el grado de textura, de pureza, que de verdad haga que sea una ágata, pero es un tipo cristalino con una variedad de colores muy bonita, que oscilan desde el blanco al marrón. ¿Fácil de tallar? Sí, es fácil de tallar. ¿Lo hacen ustedes allí mismo, en el pueblo? Se están formando gente joven para realizarlo. Imagino que, claro, ahí hay que hacer diseños también. Sí, claro, lo más importante, por supuesto, es tener diseño. Y se está sobre el tema también. ¿Y muchas personas se ocupan en eso? En principio ha habido un ciclo de 15 personas jóvenes y ahora próximamente habrá unos 30 aproximadamente. O sea que es una actividad, la de la elaboración, extracción y elaboración de falsas ágatas, es una actividad en auge, en Illora, ¿no? Exactamente, permitirá el proceso industrial y el proceso artesanal. Y será un punto importante para el desarrollo de la zona. Otro rasgo importante, característico de Illora. Gracias al perito, don José Ávila Díaz. Un aplauso para él, por favor. Y ahora yo. Hace un rato que me quiero sentar aquí, ¿me dejáis? ¿Me hacéis un sitico? Además me siento como ellas. ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Sí o no? Sí, fuerte, sí. Bueno, y ahora vamos a saludar a una amiga que se llama Encarna. ¡Buenas noches, Encarna! Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Encarna Álvarez Cremo. Sí. ¿De Jerez de la Frontera? Sí. Tengo 40.000 pesetas, ¿eh? A ver, ¿me las sostienes tú? Así. ¿Las ves? Sí. Encarna, las ves, ¿verdad? Bueno, si en el primer viaje a las Indias Colón optó por el puerto de Palos, en el tercero se inclinó por otro puerto andaluz, querida Encarna, a lo mejor para aprovechar la ocasión y cargar unas cajas de manzanilla con las que alegrarse la travesía. ¿Qué pueblo era ese? San Lucas de Barrameda. ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Enhorabuena, Encarna! Gracias. Buenas noches. Y ahora, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Encarna? Si puedes cantar. ¿Que cante una coplita? Sí. Si me da tiempo, te voy a cantar una coplita. Vale, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Llorando la vi venir, más humilde que la tierra. Ay, más humilde que la tierra. La veo venir. Es la directora, por favor. Buenas noches. Eugenia Calvo, el baile que hemos visto antes es un baile muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Las cortijeras? De parapanda. No, esa, lo primero que hicimos era la eso. Las cortijeras de parapanda, ahora viene la jota de Alomar. Bueno, vamos a hablar de la jota de Alomar, si acaso un poquitito después. Ahora yo creo que quedamos bien aquí, quedamos bien aquí para hacer una pregunta. Y a tu lado, querida... Eugenia, el momento va a ser todavía más importante, ¿eh? Hacemos un paréntesis y colocamos en recuadro una pregunta de plata. Pero antes, por favor, mucha atención. Pedro Durán. Aquí dentro se toman decisiones, se sellan acuerdos, se habla en plata. En este despacho los grandes acontecimientos se firman con plata. Con plata firmada. Pedro Durán, el nombre de la plata. Antes de formular la pregunta, debo decir que
El premio es un premio que están viendo ahí, es sensacional, un magnífico reloj de salón realizado en plata firmada por Pedro Durán. De ese reloj que ustedes están viendo, insisto, destaca la perfección de los caballos que sostienen la esfera. Es este extraordinario regalo, algo valorado en 220.000 pesetas, y ha sido diseñado y creado en plata firmada por Pedro Durán, una firma que garantiza la calidad de sus piezas desde hace mucho tiempo, más de 100 años. El regalo puede ser... El regalo puede ser para cualquiera de los presentes. Esto no tiene que repartirlo con los demás. Así que atención, por favor. En el siglo IX, un peregrino sirio se quedó a vivir en Íllora con San Rogelio. Ambos vivían en una cueva, la Cueva de los Santos, hasta que decidieron ir a convertir moros a Córdoba, donde les hicieron presos y les dieron martirio. ¿Cómo se llamaba el mencionado peregrino? ¿Lo sabe alguien por aquí? ¿Lo sabe el caballero que se levanta, por favor? Se levanta. Un momento, acérquese al micrófono, dígame su nombre. Inocencio, no, Miguel Gallego. ¿Cuál es la respuesta? Inocencio IX. No, no es la respuesta correcta. ¿Alguien tiene una más? Una más, vamos a ver. Usted es de apoderado. Usted es apoderado, tiene... A ver, venga corriendo, venga, rápidamente. Dígame cómo se llama. Alfonso. ¿Cuál es? San Servideo. ¡Servideo, correcto! ¡Correcto! Momento, momento, momento. ¿Casado, Alfonso? Soltero. ¿Soltero? Sí. Pero con... No, no tengo compromiso. Pues para ti solo. Te acompaño para que cojas el gran regalo, el gran reloj de Pedro Durán. Lo coges, lo sostienes, lo muestras al público y te vas con nuestro aplauso más fuerte. Un estupendo regalo, Eugenia, ¿verdad que sí? Eugenio. Vamos a ver, tenemos la segunda, la última actuación de esta noche, ¿va a ser cuál? La Jota de los Martes. Jota de los Martes. ¿Cuesta mucho preparar estos números o no? No, mucho no. Regular. ¿Y son piezas, son bailes que se conocen? ¿O hay que hacer una labor complicada de búsqueda, de recuperación? Sí, son bailes ya antiguos que estaban perdiendo, que se habían perdido, ¿no? Ya. Y yo los sabía bailar ya porque me lo habían enseñado de chica. Sí. Y se lo he enseñado ya a las niñas. Vamos a ver, las niñas, que todas son preciosas, por cierto, unos ojos lindísimos y bailando pues con una gran seguridad, como auténticas profesionales. No. Así que, querida Eugenia, te pido que vuelvas a tu sitio y que cantéis y bailéis para llenar de alegría este gran momento del adiós, tal como somos. Adelante. El grupo
folclórico de Alomartes, poniendo el punto final a este programa dedicado a Illora. Bien. Y mañana Jimena, Jimena de la Frontera, si usted es andaluz, si usted siente Andalucía, tiene una cita cada día en la nuestra, en Canal Sur. Tal como es, tal como son, tal como somos. Sí, señor. Gracias y felicidades, Illora.